ansiosa, Karina? Yo no. O sea, cuando pasa un... Quiero pensar que no, pero igual me mando mis... Me pasa un gato negro y yo de buena suerte, de buena suerte. Pero comentabas antes... El otro día se me rompió el espejo en mi cartera, que yo tenía un espejo así bien chiquito. ¿Qué traías acá? Que parecía de pie. Sí. Y se me rompió y lo que pensé fue... Di 7 palmadas, esto me enseñó mi mejor amiga. No soy supersticiosa, pero di 7 palmadas. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que se vaya la mala suerte. Porque por si acaso. Tú 7 años de mala suerte, supuestamente. Sí. Se rompe un espejo. Claro, pero viendo la nota. No, no, pero que la boca se te haga chicharrón. No, no. Karina, dijiste tu palmada. ¿Tú hubieras sido capaz de acompañar al equipo de investigación en esta comitiva? Ni aunque me paguen. Ni aunque no me meto ahí. Me muero de miedo. No, claro. ¿Tú, Matías? Yo sí creo en todas estas cosas, ojo. ¿Eh? Lo que sí, no, yo no voy porque siento que esas cargas energéticas, no sé si negativas es el término, claro. Pero esa carga energética no la quiero tener yo. Esa transición, ¿no? Uno lo siente como una transición, ¿no? No sé, me ha pasado cuando he hecho reportajes que he entrado a lugares donde han habido muertes y qué sé yo, y sientes esa pesadez, esa carga que... No es la que a mí me gusta sentir, claro. En todo caso, ¿no? Y usted en casa, ¿es supersticiosa, no es supersticiosa? Porque hoy vamos a hablar de las supersticiones. Ajá. Y tenemos dos invitados que nos van a ayudar a resolver todas estas dudas, si en casa tienen algún tipo de superstición y quieren saber cuál es su origen, de dónde vienen. Escriban a las redes sociales, porque hoy tenemos, oye, aparte de que se nos acaba de romper una planta, hay aquí una energía, acá ocurre algo en el set, no. Pero tenemos a dos famosos y amigos videntes. Hoy nos acompaña Carmen Briceño y Jaime. ¡Oh, un aplauso! Bravo. ¡Bienvenido! Gracias. Bienvenido. Gracias. Carmen, bienvenida arriba, mi gente. Yo tengo una pregunta que hacerte para arrancar con este tema. ¿De dónde viene la superstición de Viernes 13? Muy bien, buenos días a todos, un saludo muy especial a todos en su casa. Qué buena energía se siente acá, pero fíjate que ha explotado un vidrio, algo de cerámica. Quiere decir que el ambiente estaba un poco cargado y de pronto estalla porque tiene que liberar esta energía, esta sobre... Según los chinos, el número 13 es de mala suerte. ¿Por qué? Porque el 13 significa la muerte. Cabe decir que los indios, los mayas, los aztecas, se guiaban por las 13 lunas, que de alguna manera ellos beneficiaban en algo. Tan es así, según la numerología, el número 13 es de buena suerte, o las personas que nacen bajo el día 13, de hecho que vienen a cumplir una misión muy importante. Si nosotros nos acordamos, la señora Susy Díaz, cuando postuló al Congreso y le tocó el número 13, de alguna manera le ayudó mucho a ella. Eso sí creemos. ¿Por qué? Cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ella no lo escogió, sino que fue por casualidad. Cabe decir que nada es casualidad, todo es por qué. Es un número simbólico, quieran o no, la gente se identificó mucho. Pero frente a todo esto, por ejemplo, los chinos no creen mucho en el número 4, en el número 13. 3 más 1 da 4. Y eso significa la muerte. Cabe decir, lo más importante, queridos amigos, no sugestionarse. Cada uno es dueño de su propio destino. Recuerden que la mente tiene mucho poder. ¿Qué es lo que ocurre si dice, bueno, se te derramó la sal, o lo bien dijo la señorita Karina, bueno, se rompió un espejo, voy a tener 7 años de mala suerte? No, yo no. O se rompió un espejo, digamos. No se alegra, No, usted está bien bendecida. Pero Jaime, escuchándote, tengo que hacerte una pregunta. Otro porque gato. Estoy preocupado. ¿Qué cosa? Estoy preocupado. ¿Qué ha pasado? Mi madre dio a luz de mí
un martes 13. Espectacular. Quiere decir esto que mi madre tuvo la mala suerte de tenerme. Ya sabemos qué pasó. Señor, algo muy importante, o sea, cabe decir, lamentablemente la gente se sugestiona, es martes 13, no voy a viajar, el departamento 13 tampoco lo voy a tomar. Cabe decir que no, lo importante es no sugestionarnos, queridos amigos. Si uno se levanta temprano y dice, me irá bien hoy día en mi negocio, me va mal, de hecho que estamos jalando la mala suerte. Tenemos que pensar en positivo, tenemos que decretar. Obviamente que hay mucha gente que se aprovecha de todo eso, el famoso negocio. No, pero ten cuidado, te han hecho brujería, te limpio, te curo, martes 13. Claro, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si es que hay una escalera y el espacio es chiquito, ¿ustedes se abren así para no pasar debajo de la escalera o no les importa y pasan debajo de la escalera? Una buena pregunta. A ver, fíjate, la mayoría de las personas no pasa por debajo de la escalera. Yo no paso. Que no. Ligado a la Trinidad, ese triángulo de la vida, ese triángulo sagrado. Y si dicen, porque siempre hay que decir en una superstición, dicen, eso. ¿Ok? Dicen que al tú cruzar ese triángulo, estás entorpeciendo, estás abusando, estás haciendo algo indebido, ¿ok? Y es por eso de, como estás haciendo algo indebido, algo que no se puede hacer, quiere decir que te va a ir mal. Pero, señores, eso no es cierto. Más bien es algo importante, gracias, es una bendición, no te va a pasar absolutamente nada. No, pero fíjate que algo que decía Hajimi, disculpas Hajimi, que el número 13 está asociado con la muerte y en las cartas del tarot, que todos los videntes y todas las personas tarotistas que leen el tarot, la carta, el tarot, el arcano número 13 es el arcano de la muerte. ¿Pero qué significa este arcano? Significa cambios, el final de un ciclo y el comienzo de otro. Bueno, claro. Así que no es de mala suerte. Algo muy importante, si me permiten, por favor. Claro. ¿Qué es lo que ocurre si por nosotros, digamos ahorita que salgo, me voy a Los Olivos y de pronto voy caminando por la avenida San Felipe y me encuentro con una escalera? Significa que hay una señal, que se va a presentar alguna situación, algún inconveniente en tu vida. Pero lo más importante, que este gesto te va a enseñar a tratar de superarlo. ¿Por qué me encuentro con eso? ¿Por qué me crucé con tal persona? Claro. Más casualidad. Todo son señales. Es como una alerta. Son señales. Claro. Hay una que mi madre siempre me decía y no entendía. A lo mejor está lloviendo en la calle. Y yo chapaba mi paraguas para irme. Y lo abría para ver si estaba, no estaba roto. Y mi madre me decía, no abras el paraguas dentro de la casa. Eso trae mala suerte. Carmen, ¿qué hay ahí? Bueno, se dice que no solamente es mala suerte, Santi, sino que atrae la muerte. ¡No! No puedes colocar un techo debajo de un techo. Es imposible, estás cerrándote y estás llamando a la muerte. No. Por eso mi mamá siempre me decía exactamente lo mismo que a ti. No se te ocurra nunca abrir un paraguas dentro de una casa donde haya un techo. Fíjate. Le dije, Santi. Matías, ¿y tú tienes alguna? No, yo la de la escalera, que ya me quedo un poquito más tranquilo, en verdad siempre. La del gato negro, en realidad, que no la explicaste, Jaime, la del gato negro, el origen del gato negro. ¿Nos pueden poner el gato en la pantalla, por favor? Me da un poquito de... Y la de la sal, porque a la gente se le cae sal y saca. Pero fíjate, si me permiten, un ratito, el del gato negro. Sí, por favor, gato negro. ¿Qué digo? Por favor. Dale. Y es una historia interesante. Está asociado a que en la época antigua, las mujeres solteronas, aquellas que tenían mal carácter, decían que eran brujas y vestían de negro. Y su mascota favorita era un gato. Entonces siempre se asoció el gato negro a las brujas. Por eso, si pasa un gato negro frente a ti, es mal augurio. Porque hay algo que te está mirando. Y por esa regla de tres, si pasa el gato negro y te encuentras con la dueña del gato, ¿es una bruja? Exactamente. A ver, señor, vaya. ¿Y cómo contrarrestar? Autocastiga. Se dice, ¿no? Son creencias. Pero no necesariamente que te cruzas con un gato negro te va a ir mal, ¿no? No. Algo muy importante, porque yo amo los gatos. Yo tengo muchos gatos. No, yo me encanta. Me encanta. Tengo mis gatos. Es más, yo tengo un gato negro, lo cual me cuida, lo cual me protege. Lo importante es no sugestionarse. Los gatos son muy sensibles. Los gatos absorben la energía. Si bien es cierto, cuando alguien tiene un mal de salud, el gato, supongamos,
se te acurrupa en el pecho, en el estómago, es porque estás sufriendo algo en esa parte de tu cuerpo. Pero también cuando uno llega de la calle, cuando uno llega a su casa, agarra a su gatito, le soba del lomo y eso le va a dar mucha estabilidad, mucha paz. Uh-huh. Y sobre todo te vas a descargar de toda la energía, porque querramos o no querramos, todos somos energía. Claro. Yo entré al set, efectivamente, un set muy bonito, pero si damos la mano a alguien, sentimos a esa vez, muchas veces esa persona un poco cargada. ¿A quién? O entramos a una casa que nos dan ganas de salir corriendo. ¿Por qué? Por la mala vibra que lamentablemente ocurre en ese lugar. Claro. Pero ahora, hay mala buena vibra acá. Claro, no, hay buena vibra. Pero mira cómo es la gente. Entré al canal, definitivamente muy bien. Se vienen cambios a corto plazo y es muy importante. ¿Aquí? Pero cuando entré al C, vi una señora Karina al costado tuyo que te cuida, que te acompaña. ¡Hala! ¿En serio? Para, stop. ¿Ya? Stop, ya estamos entrando en temas. Cuando entraste al set, sí. Notaste la presencia de alguien al lado de Karina que la cuida. Sí. Una señora. Primero que nada, el programa va a avanzar de una manera favorable. Hay un proyecto para ustedes muy bueno. Uno de ustedes se le presenta otra propuesta. Sin embargo, para Matías, para Karina, yo veo otra opción. Pero... Y nos dijeron que pasen atrás del escenario. Vi una mujer que te cuida, que te protege. De verdad. Siempre está a tu lado. ¿Ya? No sabría, pero quiero que me cuentes más. A pesar de tantas cosas que te han ocurrido en la vida, esta persona te ha cuidado, te protege. ¿Ah, sí? Y había una conexión mágica con ella. Tan es así que cuida, que protege a tu hija. ¡Oh! Y en todo momento está a tu lado. Obviamente eres madre, obviamente te sientes identificada con tu hija, pero me comenta esta persona que esa niña vino a cambiar tu vida. Completamente. Que esta niña obviamente te transformó la vida y esta niña viene con una misión muy especial. Tú eres muy justa, tú eres muy correcta, eres una mujer demasiado realista. Sin embargo, todavía no has logrado muchas cosas en tu vida. Prepárate, julio, agosto, una nueva temporada en tu vida. Bueno. ¡Eso! ¿Cuántas temporadas de Yo Soy van a...? No. Karina, más información al número de contacto. Deja Jimmy, puede tener porque acá... Por favor, me ha dejado anonadada. La gente que está en redes sociales nos sigue preguntando que está súper interesada en el tema de las supersticiones. Carmen, la sal. ¿Qué nos pasa con la sal? Además del término, ¿no? Qué salado. Que claro, qué salado. Hay un refrán que estoy salado. Salado. Sale bien. Claro. Pues se dice, ¿no?, que la sal, si se te cae al piso, es porque el demonio, porque el maligno está detrás de ti y algo malo te va a pasar. Para llevar en la contra, agarras la sal y la tiras con tu mano derecha al hombro izquierdo para que así enceguecer a la maldad. Pero fíjense algo, esa es la superstición. En cambio, yo, Carmen Briceño, como vidente, amo la sal. Porque la sal se usa para exorcizar, para limpiarse de energías negativas. Para exfoliar. Para protegerte, para exfoliar tu cuerpo, pero para también limpiar tu aura. Para mí, la sal, si es marina, es sagrada. Ajá. Claro. Bueno. Y, Jaime, aprovechando que estás acá, hay una creencia que si dejas la cartera en el piso, se te va a ir la plata. No, lamentablemente sí, el dinero es sagrado. No se trata de bendecir el dinero, se trata de darle gracias a Dios que nos permite la oportunidad de tener un trabajo. Pero lo más importante, llegamos de la calle, llegamos de trabajar, cometemos muchas veces el error de dejar la cartera en el suelo. Es un grave error. Y si quizás tienes problemas con la economía, mucha gente me dice, Jaime, yo trabajo, llega a fin de mes, el dinero está destinado para pagar, con ajusta me quedo para el pasaje. Facilito, en una tarjeta en blanco, ¿ya?, vamos a escribir el número 8, lo vamos a guardar en la billetera, tenlo por seguro que el dinero no te va a faltar. La abundancia va a venir en todo momento, pero lo más importante es cuestión de fe. Esos rituales se tienen que hacer con mucha fe, que es lo más importante, queridos amigos. Y eso justamente sobre los rituales, porque yo conozco a mucha gente que... prende canela en casa, claro, ¿verdad? Y se ahumea un poco, que se ahumea la casa con canela, ellos también, la billetera. Esas cosas, digamos, funcionan. ¿Sí? Funciona. Claro, son algunos ritos que funcionan, estos rituales son muy importantes. El tema del incienso no se trata porque compraste de canela o digamos, de romero o pachuli. El incienso, al momento de prenderlo, sea nuestro local, nuestra oficina, nuestra casa, encendemos el incienso y vamos a dar 9 vueltas alrededor de la puerta. De esa manera vamos a llamar a toda la energía que entre a tu hogar, que es muy importante. Yo voy a dar un testimonio, ¿ah? A ver. A ver. Yo estaba esperando una llamada muy importante, ¿ya? Y y quería que se dé esa llamada, y no se daba. Nos consulté a una persona también, así como ustedes, videntes y qué sé yo, y me dijo, prende una hoja de laurel y gírala alrededor de ese contacto en tu teléfono, gírala, y vas a ver que te van a llamar.
¿Era una cosa laboral? ¿Una llamada laboral? Sí, era una cosa laboral, sí, literal. Y la, hice lo que me dijo. Al día siguiente, te lo juro por Dios, que me llamó esa persona y se me dio el... ¿De latina? Claro. No, no. No, no, pero es bueno que lo cuentes porque... porque... De latina. No, fue otro tipo de chamba. Ah, bueno, pero se dio, pero con funcionó. Eso. Y que el laurel es asociado a la fortuna, al éxito. También para las personas que tienen pesadillas, no sé si alguno de ustedes tendrá esas pesadillas. Muchas veces los bebitos, ¿no?, tienen pesadillas, ¿verdad? Le colocas laurel debajo de la almohada y el laurel tiene varias propiedades energéticas y una de ellas es canalizar esa energía y permite que la persona no tenga pesadillas. Y si es el dinero, lo colocas como un símbolo dentro de tu billetera y va a traer, como dices, Jimmy, el dinero y la fortuna. Y es cierto, el laurel es utilizado en muchos rituales de prosperidad. Ah, bueno, aprovechando que tenemos a nuestros invitados, a Carmen Briceño, a Jimmy, hagan sus consultas a través de las redes sociales del programa. A Jimmy tenemos una consulta. César Carreño nos dice lo siguiente. Les quería comentar que siempre que duermo, el espejo que se encuentra frente a mi cama lo volteo porque tengo miedo. ¿Hay algún tema con esto del...? Lamentablemente... No es la primera vez que lo cometemos. Lamentablemente quizás el cuarto es demasiado reducido y acomodamos la cómoda, todo, y el espejo está frente a nosotros. Es un grave error. También es un grave error enchufar el celular al costado de la cama por la energía. Ah. Es dormitorio solamente para descansar. Muchas veces el televisor, dormimos con el televisor, es un grave error. Pero volviendo al tema del espejo, no, es malo verse al espejo, porque uno se despierta y de pronto, lamentablemente, las pesadillas, muchos cientos que llegan a tu casa, a tu dormitorio, es un grave error definitivamente. Si usted duerme frente a un espejo, haga la prueba, retire el espejo de inmediato, ¿ya?, téngalo por seguro que va a dormir de una manera placentera. Ah, mira, no sabía eso, qué buen dato, ¿ah? Y en ese sentido también, por ejemplo, si tienes una tele, es mejor. Yo conozco mucha gente que tapa la tele del dormitorio a la hora de dormir, ¿no? Agarra como una especie de pared y lo tapa, porque ellos también sienten que esa energía como que distrae un poco su descanso. Claro, el tema, digamos, mucha gente enchufa el celular, lo deja prendido toda la noche. Esa energía, lamentablemente, no te va a dejar dormir bien. Pero lo más importante es tomar siempre contacto con la naturaleza. Contacto con la naturaleza. No se dejen sorprender, porque hay colegas que dicen, no duermes bien, te han hecho brujería y esto, que tu casa está pesada. Siempre van a haber entes, querramos o no querramos, vayamos donde vayamos, queridos amigos, van a haber entes. Pero no hay que sugestionarse, mientras que nosotros no veamos, porque aquí yo te puedo sorprender, decir, hay una niña, ahí claro, está escondiendo. Claro. Pero ¿dónde está? ¿Ustedes la ven? No, entonces yo no puedo meter miedo, yo no puedo asustar. Pero no nos digas eso porque salimos corriendo. No. Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que dice, me siento muy cargada, he tenido una visita de alguien que tiene una vibra, una mala vibra? ¿Cómo rompo esto? ¿Cómo sacarnos esa mala vibra? ¿Cómo rompo eso? El que está con Dios no le pasa nada. Eso, me gusta. Querramos o no querramos, aquí mismo, en cualquier lugar, tenemos compañeros de trabajo que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lamentablemente vamos a tener que saludar, tener contacto, somos energía. Hay personas que tienen buena vibra, que te da mucha paz, que te da mucha tranquilidad. Pero hay personas que con el simple hecho de tocarle la mano te deja una mala sensación, una eléctrica, mala vibra. Pero lo importante, yo siempre he dicho, ponerse la ropa interior al revés. Ponerse la ropa interior al revés. Y lo más importante que funciona, queridos amigos, cuando ustedes salgan de casa, échense la bendición. Entreguen las cosas a Dios. Dios está con nosotros y nada nos va a pasar. Bueno, querramos o no querramos, la envidia siempre va a estar, la mala vibra, pero en las manos de Dios. Está bien. ¿Tú tienes alguna recomendación para la mala vibra, Carmen? ¿Cómo? Para la mala vibración, para la mala vibra. Es que somos energía y a medida que pasa durante nuestro día, inclusive si no descansas bien, nos cargamos de energía negativa. Y lo mejor es que cuando tú te sientes con mucho sueño, muy pesado, te cuestan las cosas, no puedes lograr tus objetivos, te mantienes malhumorado, hay discusiones en casa y eso te carga muchísimo más. Y sientes sobre todo un peso en la parte de atrás de la nuca, de la espalda. Seguramente es que tu energía, tu campo áurico está sobrecargado de energía negativa. La sal es una buena opción para hacerse baños energéticos. Yo creo mucho en la naturaleza y utilizo muchas hierbas
para hacer baños energéticos. Por ejemplo, el arruda, el romero, la albahaca, la menta, son hierbas que tienen propiedades energéticas que nos van a descargar nuestro campo áurico, y es muy sencillo, lo haces hervir y esa agua te la aplicas encima de tu cuerpo como un enjuague y te vas a empezar a sentir mejor. Y también la actitud tiene que ser positiva. Eso. Decretar en positivo. Así es. ¿Qué es lo principal? Decretar. Yo, a mí me pasaba mucho una amiga, una muy querida amiga mía, que siempre se sentía como un poco acosada en el trabajo, pero acosada en el sentido que siempre había alguien con mala vibra, ¿no? Y ella me dijo, yo los congelo. Ponía el nombre, y esto les quería, les ponía el nombre en un vasito, ¿no? Y luego lo ponía en la congeladora para alejar a esa persona. Esas cosas... Funciona, esas, claro, claro esas, que eso funciona, claro, ¿no? O sea, claro, claro, siempre pensando que uno cree, ¿no? Es que querramos o no querramos, siempre va a haber gente negativa que no está de acuerdo o que va a tratar de opacar nuestro trabajo. Importante, eso funciona en una tirita. A ver. Pero solamente vamos a dejarlo 3 días, porque si lo dejamos mucho tiempo, ya esas personas se van a tontar. Mucho cuidado. Ah, hay que tener bastante cuidado. A ver, a ver. Escribimos el nombre del jefe, de tu compañero, en un vaso con agua y lo metemos al congelador. Hay que meterlo con la mano derecha, cerrar los ojos y imaginarte que esa persona no te va a molestar. Claro. Son pequeños rituales que de alguna manera funcionan. Voy a ver tu refri, Santi, no voy a estar nuestros nombres ahí metidos. Claro, abres la refri, Santi. Voy a meter en la refrigeradora a todo el equipo de arriba, mi gente. Karina, Matías, voy a meter a todos. Y a Nela, todos congelados. Mira, hay congelados. Hay una persona en redes sociales, una telespectadora, que nos cuenta algo que es, a mí me llama mucho la atención, Carmen. Ajá. Nos dice que ella todas las noches escucha en el piso de arriba canicas rodando. En mi casa también. Y cuando sube, no hay nada. ¿No será tu esposa la que escribe? Claro. ¿No? Carmen, ¿a qué se debe esto? Eso se llama manifestaciones energéticas. Hay una carga energética en su casa que está manifestándose de alguna manera. Y no solamente se pueden escuchar canicas, sino también podrían escuchar que ruedan muebles. Sí, a las 3 de la mañana. Sí, eso. ¿Quién va a rodar muebles o sonar canicas a las 3 de la mañana? También pueden sentir golpes en la pared, golpes como martillazos, y resulta de que no hay nadie arriba o simplemente están durmiendo. Y es porque en tu casa hay una carga de energía negativa que está manifestándose en ese momento. Ay, son flashes. No, son flashes de manifestaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, ¿qué hacer, por favor? Porque yo lo escucho. Hay algo que hacer, fíjate. Tu casita, aunque sea una vez al mes, así como tú vas a la peluquería, te bañas, te arreglas, te maquillas, mi queridísima amiga, y tú, mi querido amigo, te pones guapo, así la casa también tiene que ser limpiada, purificada energéticamente. Uno, botar lo que ya no utilizas. Esos adornos rotos que tenemos, rotos, que los pegamos con... con tris a cada momento, eso ya no sirve. Se bota. Eso va a no va a haber armonía en tu hogar. También es importante limpiar los pisos, porque las energías negativas se acumulan hasta la mitad de la pared. Del piso hacia la mitad de la pared se forma como especie de un moho, pero eso no lo vemos. Eso es algo que está a nivel energético. ¿Y con qué vamos a limpiar nuestro piso y las esquinas? Con vinagre blanco. ¿Vinagre blanco es purificador. También el vinagre barato, de manzana. Y barato, ¿eh? barato. Vinagre de manzana. Es más, lava tu puerta con agua y vinagre blanco y verás que esas peleas en casa van a mermar. Mire, es algo que ya está muy comprobado. ¿Vinagre blanco o vinagre de manzana? Sí. Mire lo que nos dice una telespectadora, y les voy a confesar que a mí me pasa. A ver. Hajimi. Dormir y sientes que no te puedes mover estando consciente. A mí me pasa. Yo me despierto en la noche y no me puedo mover. Como si me aguantaran. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado, lamentablemente, cuando una persona se va al lecho a dormir. Primero que nada, no hay que acostarse con el estómago lleno. Lamentablemente, todo el día trabajamos y tenemos la costumbre de cenar y luego nos acostamos y muchas veces, lamentablemente, los alimentos no van a digerir. Entonces nos vamos a acostar con el estómago pesado. Pero también hay muchos entes que se van a apoderar, muchas entes que van a llegar a través de nuestros sueños. Hay mucha gente que amanece con moretones, hay mucha gente que siente que tiene relaciones sexuales. Son algunos entes que siempre se van a aprovechar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y esto funciona, queridos amigos de todo el Perú, de todo el mundo que nos están viendo. Una tijera abierta debajo de la cama. O también, si quizás ustedes puedan,
traten de conseguirse carbón. El carbón lo vamos a colocar también debajo de la cama, unos 3, 4 carbones. Luego de unos 3, 4, 5 días lo vamos a sacar el carbón y lo vamos a quemar. De modo tal que la energía va a fluir en todo momento. Qué buena. Pero no cometamos el error, por favor, de dormir frente al baño. Es un grave error. ¿En serio? Porque eso es, claro, sumamente complicado. Primero que nada, porque el dinero se va. El baño es muy sagrado dentro de nuestra casa. Tiene que estar muy limpio. Muchas veces dejamos la tapa abierta, la puerta abierta. Pero por ahí, dice que por ahí se va el dinero, ¿no? Se va, claro. El dinero se va, el dinero se fue. Hay que tener. Y el dinero no se puede ir. El dinero. Señora, que no se le vaya el dinero. No. Carmen, acaba de llegar una que me ha dejado. Escuchen, ¿eh? A ver. Escuchen. Buenas. Mi esposo siempre duerme con un vaso de agua debajo de la cama. Quisiera saber para qué es. A ver si es que me está haciendo brujería. ¡No! Ok. El agua es purificadora, ¿ok? Cuando nosotros colocamos un vaso en la mesita de noche o debajo de la cama, es porque el agua va a absorber esa sobrecarga de energía negativa que botamos durante la noche. Recuerden que dormimos. Es como que nos enchufamos, ¿no? Nos recargamos durante toda la noche. Y el agua nos va a permitir purificar el ambiente, tener un sueño más tranquilo. Si le colocamos un poco de sal marina, mucho mejor. Y vamos a evitar las pesadillas. Mi querida amiga, no te está haciendo brujería. Él está asegurándose dormir bien. Yo tengo una pregunta, Carmen, al respecto. También he escuchado que cuando uno, por ejemplo, ¿no? Yo siempre que me voy a dormir, voy con mi vasito con agua para tener la mesita de noche. Si a mitad de la noche me da un poco de sed. Claro. Pero dicen que cuando ya pasó toda la noche, no es conveniente tomar ese vaso con agua. Porque se ha cargado de energía. Es recomendable llevar tu jarrita tapada o tu botella cerrada. ¿Por qué? Porque el agua va a purificar, como dije, el ambiente, sea el agua de tomar o sea el agua que pongo debajo de la cama. Entonces, si tú te lo tomas, te estás alimentando de esa mala energía. No se debe. Así que es mejor tapar. Es más, ¿tú quieres saber, Karina, si tu casa está cargada con energía negativa? Claro. Fácil. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer? Es más, en el set lo podemos hacer. Colocamos un vaso, si me traen un vaso con agua, a ver. Un vaso con agua. Un vaso con agua. De vidrio, tiene que ser un vaso de agua con agua de vidrio, háganlo ustedes en casa. Ya. Y es para saber qué tan cargada está tu casita. ¿Y lo puedes hacer acá ahorita? Energías negativas. A ver, producción. Una vez que lo traigan, lo vamos a colocar acá. ¿Solo agua? Y antes de terminar el programa, lo vamos a chequear. Mientras tanto. Así que tú ahorita coloca tu agüita en tu mesita, viendo la tele, y al finalizar les explico cómo es este experimento. Mira, Jimmy, Valeria nos escribe en redes y nos dice lo siguiente. Siempre tengo la sensación que alguien me observa. No suelo tomarle importancia. Es más, a veces hago que veo a la persona y le hablo, pero siento mala vibra y se me eriza la piel. Querramos o no querramos, siempre estamos acompañados. Nuestros familiares que parten al más allá, que de alguna manera se sienten identificados con nosotros, nos van a acompañar. Pero lo importante es no tener miedo. Ahora, si tú tienes un poco de miedo, si tú tienes un poco de temor, querida amiga, frente a todo eso, acostúmbrate. A lo mejor no te das cuenta y tienes el don de poderte comunicar con estos entes. Pero poderte comunicar de verdad, o sea, escuchar algunos mensajes, saber de quién se trata, es muy importante traer. Es muy importante de identificar de dónde viene todo eso. No necesariamente son espíritus negativos, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Perfecto, mira, ya Carmen tiene el vaso con agua que le ha acercado buenamente Karina. Y ¿en qué consiste? Perdonen. Después nos dices en qué consiste. Sí, vamos en casita que lo haga. ¿Ya? Y antes de terminar el programa, chicos, vamos a revisar qué tan cargado está este ambiente y ustedes en casita también. Y les voy a explicar cómo descargar. Vamos a ir a un corte, pero también les quiero dejar veo que han traído su tarot.